Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica en este día lluvioso, pues aquí le traigo las noticias más calientitas del mundo del espectáculo. Pues vamos a hablar primero de la guapa Lorena Herrera, que ¿qué creen? Tras varios años supimos de que había un rumor de que decía de que supuestamente era un hombre. ¿Y qué creen? Nuevamente este rumor ha salido a la luz y esto es lo que ella tiene que decir al respecto. Tras varios años, este rumor volvió a Lorena Herrera y la rubia dijo: ¡Ay, que sigan diciendo todo lo que se les pegue la gana! La verdad es que es un chisme tan absurdo, tan tonto y tan viejo que ya ni me interesa. La también cantante aclaró no estar preocupada por ese o cualquier otro comentario, pues ya está acostumbrada a ser presa de las especulaciones en torno a su persona. Ella dijo, así que ni siquiera me voy a molestar en aclarar este tipo de polémicas, porque no le veo ningún sentido seguirles el juego. Bueno, y tras meses de estar alejado del ojo público, Fernando Colunga reapareció en unas fotografías en una festividad ahí en Televisa. Lo que no esperábamos era verlo así a sus 52 años, totalmente rejuvenecido y casi irreconocible. Aunque se sabía de la presencia de Fernando Colunga en Televisa, no se habían difundido fotografías de su reaparición hasta que su compañera Andrea Legarreta, una de las figuras invitadas, compartió un retrato en Instagram que ha despertado la curiosidad de todos sus seguidores. ¿Ese es Fernando Colunga? Fue la pregunta que varios de los seguidores de Andrea le formularon al ver etiquetado al actor de 52 años que llevaba puestas unas gafas de sol, por lo que se hizo más difícil reconocerlo a simple vista. Muchos aseguran que es su estilo de vida sano que lo mantiene así. Otros, los más mordaces, dicen de que se fue a dar un retoque al cirujano. Y bueno, polémica como siempre, Kim Kardashian lo vuelve a hacer. Esta vez no se desnudó, pero casi lo logra. Se puso un micro bikini de Chanel que dejó muy poco a la imaginación. En esta ocasión, el motivo de la repercusión de la foto de Kim Kardashian ha sido que solo aparece el cuerpo de ella vestida con un diminuto bikini vintage de la marca Chanel en color negro. La foto, que ya cuenta con casi 4 millones de likes, no ha tardado en crear polémica entre los más de 118 millones de seguidores que han dejado su opinión con comentarios ahí de todo tipo, sucios, todo lo que se pueda imaginar. Entre ellos también comentaron sus amigas Paris Hilton y Nicki Minaj. La verdad es que su voluptuoso cuerpo no era de la talla del bikini, que apenas imagínense le cubría sus partes íntimas. Como les decía, ya nada nos sorprende de Kim Kardashian y la verdad de que con este micro bikini nos dejó a todos con el ojo cuadrado, con la boca abierta, con todo lo que usted se pueda imaginar. Yo me despido hasta acá invitándole a que siempre utilicen los productos de Bird Attitude que están disponibles precisamente en las principales barberías de todo El Salvador. Inclusive también en Ruffians, ahí las pueden encontrar también. Ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, champús, todo lo que usted necesita para un cuidado integral de su barba. Yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima.